¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoseManu46 y estamos con un tutorial de modo carrera. Y para esta ocasión vamos a tratar, amigos, de encontrar estrellas en el equipo filial. Así que bueno, vamos a ver, amigos, lo que tenemos hasta ahorita en el Arsenal. Tenemos 35 millones y 275 mil de salarios. Así que amigos, vamos a buscar a los reclutadores de modo carrera para encontrar canteranos. Y tenemos por ejemplo a Jonathan Brown, que vale casi 10 millones de euros, pero tiene 5 estrellas en todo, ¿eh? En experiencia y criterio. Y ahora el segundo geador, veamos, puede ser este de aquí que se llama Josh Hughes, que vale 4.700.000 euros. Veamos que sí. Y ahora sí, tenemos ya los dos ojeadores. Vamos a ver. Mensajes. Estamos listos para ojear. Tanto Hughes como Brown. Y bueno amigos, pues vamos a ver cómo nos irá con los jugadores. Vamos a montar una red. Veamos. Yo pienso que lo voy a llevar este de aquí para... para Sudamérica, ¿no? Ya. Para Argentina, veamos, le ponemos unos, pienso que 6 meses, a ver qué me consigue con 6 meses, amigos, le ponemos ya cualquiera, ¿no? Ya. Y para Josh Hughes le ponemos, amigos, a ver, ¿sabes qué? Vamos para España, le ponemos 6 meses y la verdad cualquiera, ¿no? A ver, amigos, qué me encuentra este reclutador. Veamos, ahí está, se van a ir para Argentina y también para España por 6 meses para buscar, amigos, a la futura estrella del Arsenal. Vamos a ver. Estamos, amigos, ya en agosto, así que vamos a ver el informe del ojeador de Hughes, de Brown. Veamos, potencial tiene que ser 90 o más. Puede ser Mario Díaz de España. Fichar jugador, otro puede ser, por ejemplo, todavía no. A ver, Brown, lo tenemos. Miren esto, ¿eh? Humberto Sánchez, 15 años, tiene 94 de potencial. Le damos que sí, aceptar el contrato. Y está bien, creo, ¿eh? A ver, en Argentina, bueno. Así que vamos a ver cómo nos irá en el siguiente mes. A ver amigos, segundo informe, Adrián Álvarez, no me gusta, potencial 90, pues este aquí, Gabriel Rodríguez, también está por ejemplo, Xavi Pérez, y ahí está, nada más creo por ahora. A ver, informe de Brown, de Argentina tenemos a Víctor Soriano, todo bien hasta ahora. Y Fabricio Massana, con 90 de potencial también. Y parece que nada más, así es. Así que amigos, segundo informe, vamos a ver cómo nos irá en los siguientes meses. Estamos amigos ya en diciembre 2014. Así que vamos a ver el informe de plantilla, veamos. Tenemos a la cantera. Alex García con 94 de potencial de Argentina. Ahí lo pueden ver. También está, amigos, Daniel Lugano. Miren eso, ¿ah? ¿Eh? Potencial 94. Fabricio Massana. Fernando Castro con 90 de potencial. También está Humberto Sánchez. 15 años. Potencial 92. Y tenemos, amigos, al portero Pablo Rivera con 94 de potencial también de Argentina. Y aquí está, amigos, ¿eh? Tenemos por lo menos unos, pienso que 4 jugadores con gran potencial de 90 o más. Así que vamos a ver cómo nos irá en los siguientes meses. Estamos, amigos, ya en abril. Así que vamos a ver ahora el informe de plantilla que tenemos del Arsenal, de la cantera. Tenemos, amigos, por lo menos unos... ¡Wow! Miren eso, ¿ah? Potencial 84-94 para Alex García. Rivera con 85-94.
y lo gano con 83 y 93. Lo pueden ver, tenemos por lo menos unos 3 jugadores para subir al equipo principal del Arsenal. Veamos, Juan Aguilar, este de aquí lo va a prescindir. También, por ejemplo, este de aquí, Fernando Castro, Martín Miguel, Juan Morientes también, poco potencial, por ejemplo, Mario Díaz, Fabricio Massana. Así que me quedaría, amigos, con los mejores, que son Lugano, García, Rivera, Torres y también Pastore. Ya, bueno. Aquí está, amigos, estamos ya en abril, así que vamos a ver cómo nos irá en el siguiente mes. Estamos, amigos, ya en el momento más importante para la cantera, que es el mes de mayo, donde digamos que todo se actualiza, ¿no? Los potenciales, la valoración también de los jugadores de la cantera. Así que si no te gusta cómo salieron los jugadores en el mes de mayo, lo puedes iniciar, ¿no? A ver, tenemos aquí la cantera, por ejemplo, Alex García, Rivera, Lugano y Torres. Ya estamos listos para subirlos al primer equipo. Así que vamos a ver qué tal sale su global. Así es, amigos. Vamos a simular hasta el mes de mayo. Ahora sí, vamos a ver, amigos. A continuación, vamos a ver qué tal sale la cantera. Mensajes tenemos 2. Informe del filial. Una lesión del entrenamiento. Y tenemos, amigos, a Alex García con 92. Bajó un poquito de potencial. Lugano también. Torres con 88. Y tenemos, amigos, a Gabriel a Rivera con 94 de potencial. Miren eso, ¿eh? Así que, amigos, vamos a comenzar con los contratos de los jugadores. Veamos, oficinas, cantera, tenemos a 2 porteros, ¿eh? de gran potencial, a Torres y a Rivera, y Lugano junto con García. A ver, ofrecer contrato, le ponemos lo que pide él, y promesa. El siguiente puede ser, amigos, Daniel Lugano, que es portero, o perdón, mediocentro del equipo. Fabián Torres, portero. Yo opino que sí, ¿no? A ver, le ponemos promesa. También está Pablo Rivera con 94 de potencial, 71-75 global. Miren eso, ¿ah? ¿Eh? Así es. Y yo creo que nada más por ahora, ¿no? Vamos a ver, amigos, cómo nos irá con esos 4 jugadores. Y a ver qué potencial me sale, ¿no? En el equipo. Si me sale de repente solamente gran potencial o joven promesa o potencial para destacar, que sería, amigos, increíble. Veamos. Mensajes tenemos 3. Y ahora sí, vamos a ver, amigos. En los siguientes días tenemos 5 mensajes, tenemos 6. Ofertas está de los jugadores, así es, amigos. De Rivera, García, Torres y Lugano. Y ahora sí, vamos a ver, amigos, su valoración de los jugadores del filial. Tenemos a Rivera con 72, Torres con 65. El portero lo tiene más o menos de Argentina, 5 estrellas en pie malo. Miren eso. Increíble, ¿ah? ¿Eh? A ver. Tenemos a Torres con 65 de valoración de España. García, 69 de valoración. Y la verdad se mira bien a este jugador. García, extremo derecho. Y tenemos, amigos, al señor Lugano con 72 de valoración. La verdad se mira bien, miren eso, ¿ah? ¿Eh? 87 de control de balón. Increíble. Y ahora sí, vamos a ver, amigos, qué potencial tienen los jugadores del filial. Veamos, gran potencial.
Tenemos al señor Daniel Lugano con solamente un gran potencial, así que lo pueden incrementar, ¿eh? En la siguiente campaña a potencial para destacar. García con potencial para destacar, amigos, así que debería crecer a 90 tranquilamente. Torres también con potencial para destacar, increíble, ¿eh? Y Rivera con solamente gran potencial, así que lo más seguro es que, amigos, la campaña que viene la voy a hacer, voy a incrementar su potencial de Rivera y de Lugano para, amigos, que crezcan más, ¿no?, en su carrera. So, aquí está, amigos, los jugadores del filial, cómo conseguir estrellas, así que me despido, un saludo y hasta la próxima.